Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, gerente de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Recordemos que este escenario es para enriquecer el activo conocimiento sobre el tema Microsoft Access, versiones 2007 para arriba. Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar en el desarrollo, emisión, conducción, locución del video que se titula BetProject 091, módulo personas, proceso listar, entrega 16. ¿Listo? Vamos entonces. Hablamos de que en el anterior video pudimos conocer detalles correspondientes a cómo ligar la parte de la categoría que maneja en provisión el proveedor. Entonces, en esta ocasión le damos el turno a la parte de fecha alta para el caso del proveedor. Como debes de saber, nosotros en este punto tenemos una consulta que nos muestra esa parte que tiene que ver con la parte fecha alta a nivel de los proveedores. Cuando nosotros saqueamos fecha alta en el proveedor, ¿sí? Entonces ahí en la fecha alta nosotros escribimos, por ejemplo, 01-02-2018, enter. Vamos a poner la fecha del día de hoy, por ejemplo, 03-04-2018. Le damos un enter y ahí tenemos a la lista y a la mano tenemos los nombres de los proveedores que se ingresaron en ese tiempo, en esa fecha. Entonces está el código, el nombre, la fecha alta, el móvil, la dirección. Bueno, entonces esta información así como está, que está presente en este formulario, varios elementos, vamos a revisar cuál es su consulta. Entonces clic derecho, vista diseño. Entonces salimos de acá, salimos también de aquí, hacemos aquí un clic derecho, le decimos cerrar. Entonces aquí observamos que se llama FMCS Personas PRB6. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es llamar la consulta que tiene que ver con ese elemento, que se llama CS Persona PRB y el número 6, ahí está. De esa consulta sacamos una copia, copiar, clic derecho, pegar, y sacamos de ahí una consulta. Entonces sería IN, me dio tos, quitamos el CS y listo. Y le damos el PRB6 y le damos clic en aceptar. Bueno, una vez que ya tenemos ese IN persona PRB y el número 6, ahí está. Vamos a construir un formulario. Entonces, para eso le decimos acá crear un informe en blanco. Ahí yo dije formulario, ¿no? Es un informe. Vamos a construir un informe. Clic derecho y guardamos. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner a ese informe? IN persona PRB y el número 6. Y le damos un enter. Bueno, entonces ya lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Del formulario que tenemos acá, del formulario que tenemos acá, ay, Dios mío. Vamos aquí a buscar el formulario. FMCS persona PRB6, ahí está. Clic derecho, vista diseño. Bueno, ahí está. Proveedores por fecha alta. Toda la información que se encuentra acá, toda, se toma, se copia y nos vamos a abrir el fórmula, el informe que se llama IN persona PRB y el número 6. Lo abrimos, clic derecho, vista diseño. Y ahí simplemente pegamos. Bueno, ya está. Entonces, una vez que ya está, guardamos hasta aquí este formulario, ya no lo necesitamos más, así que lo cerramos. Bueno, en este informe lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a correr toda esta información un poquito hacia la derecha, por ahí está bien. Y seguidamente, lo que haremos a continuación será,
cuadrar formatos. Entonces, la primera cosa que vamos a cuadrar en formato sería el color del fondo del encabezado del informe. Entonces, aquí por formato, por el color, le decimos blanco. ¿Listo? Lo siguiente, vamos a ponerle la palabra. Aquí le vamos a poner la palabra informe proveedores por fecha alta. Entonces, la parte que sigue es correrlo hacia la izquierda para que quede centrado. Ahí está. Bueno, la siguiente dice total resultados por este ítem. Eso lo podemos dejar así tal como está. Entonces, simplemente acá le ponemos el color negro. Y lo resaltamos. Bueno, ya lo está. Bueno, la siguiente parte. Vamos a coger acá el detalle y donde dice alternar color de fila, este le vamos a poner color. Acá la propiedad sin color. Listo. ¿Qué más sería? Cerrar prácticamente esto. ¿Sí? Esta parte del detalle que está muy extremadamente amplio, cerrarlo también. Y esta parte del pie de página también cerrarlo. Y esta parte del encabezado del informe también cerrarlo. Si usted le quiere agregar la fecha, la hora, el número de la página, bueno, ya sabe cómo hacerlo, recuerde que eso es por diseño. Si le quiere agregar la imagen, recuerde que eso es por diseño, por controles. Bien, vamos enseguida entonces a definir el formato del informe. Entonces vamos para el diseño, vamos para la hoja de propiedades, ahí aparece tipo de selección, informe. Entonces vamos para el formato. Entonces acá en el formato le escribimos módulo. Personas, tecla tabulador varias veces hasta llegar a centrado automático, le decimos que sí, veamos otra vez aquí hasta llegar a la propiedad que dice botón y minimizar, maximizar y le decimos ninguno. Luego nos pasamos a la pestaña otras, acá le decimos al flecha abajo y le decimos que sí y cerramos. Bueno, ya esa parte está. ¿Qué otra parte necesitamos cuadrar? El origen del registro. Entonces también debe estar en la selección informe. Entonces vamos para datos. Y acá, en el origen de registro, escribimos IN, persona, PRB y el número 6. ¿Sí? Listo. Cerramos acá. Vamos a observar en agregar campos existentes que todo esté correcto. Ahí está. Bueno, después de esa parte, entonces vamos a decir configuración de la página. Le decimos orientación horizontal. Aquí en el tamaño le decimos carta y aquí en donde dice márgenes le decimos estrecho. Punto. Guardamos la información. Cerramos acá. Una vez que ya tenemos eso, entonces vamos aquí a proceder, llamar a FM menú personas LT. Lo vamos a editar. Entonces, nos vamos a remitir acá donde dice alta, para la parte de proveedor. Entonces, aquí donde dice del al, en el al, ahí, tocamos ahí. Ya lo tenemos señalado. Entonces nos vamos a la hoja de propiedades y ahí, entonces ahí leemos, dice FN PRB PRBAT. Listo. Entonces acá donde dice eventos, después de actualizar, ahí hacemos un clic, le decimos generar el código, le decimos aceptar. Entonces ahí lo que vamos a hacer es escribir do cmd.openreport entre comillas IN persona PRB el número 6, cerramos con comilla, le damos una coma, buscamos el ACB preview barra espaciadora, guardamos, salimos de acá. Ahora lo que vamos a hacer es ir al botón que se llama limpiar datos, ahí, y vamos a tomar acá hoja de propiedades, vamos aquí a eventos, vamos a la propiedad que dice al hacer un clic, tomamos el procedimiento de evento y lo cargamos, y acá debajo de esta palabra null, ahí vamos a escribir me fexin prb a, ahí dice at, igual null, y luego me fec fn prb at, ahí está, y le decimos igual null. Listo. Entonces ya está. Guardamos la información. Cerramos acá. Guardamos. Salimos. ¿Qué nos queda por hacer? Cuadrar la
consulta, IN, persona, PRB, el número 6. Hacemos un clic derecho, vista diseño, vamos a parametrizar en la columna que se llama FEC REC. Ahí está. Entonces, toda esta información que está aquí presente se borra y se pone algo nuevo. Entonces, le decimos mayor igual al 091F de formularios, doble clic, símbolo exclamación, FM menú personas LT. Ahí está, doble clic, símbolo exclamación. Ahora FEC IN PRB A, ahí está, AT, doble clic, espacio y espacio menor igual al 091F, doble clic a formularios, símbolo exclamación, FM menú, personas, L, ahí está, doble clic, símbolo exclamación, FC, FN, PRB, A, ahí está, doble clic y termina, ¿sí? AT. Guardamos la información y cerramos. Bueno, ya está conectado en el formulario, ya está parametrizada la consulta, ya está el informe. Solamente nos queda es probar. Entonces vamos a probar acá, diciéndole panel principal, ahí está. Vamos a personas, vamos a listar, vamos aquí a nivel del proveedor, vamos a escribir la fecha de alta. Entonces del 1 de febrero del 2018 al 3 de abril del 2018 y le damos un enter, ahí está nuestro reporte, ¿sí? Informe, proveedores por fecha alta, listo, todo está. Si le quisiéramos arreglar más, pues ahí lo cuadramos, lo alineamos un poquito mejor. Bueno, yo lo estoy haciendo así, pero no le voy a gastar tanto tiempo a esto porque yo ya sé que ustedes lo saben. Entonces, ¿para qué le voy a hacer a más? Bueno, entonces ya queda esto. Necesito limpiar estos datos. Entonces hay que darlo limpios, ¿listo? Bueno, entonces ya le dimos servicio aquí a las fechas, a la alta de proveedor. Entonces después en otro video vamos a hacer el de la vinculación y en otro el de la baja. Cerramos acá, cerramos aquí, terminamos aquí. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por la permanencia, por estar aquí interesado mirando estos videos que son de tipo formativo, que le van a ayudar mucho a su persona. Le agradezco mucho el comentario, le agradezco mucho el like y los invito a que se suscriban, les invito a que puedan reproducir ese nombre, InfoYayate, a cuanta persona ustedes conozcan en cualquier parte del mundo donde usted esté. Yo le agradezco mucho que lo fomente y lo comente a las personas porque créame que mucha gente necesita saberlo. Y si podemos ayudar en la causa, pues eso nos lo pagarán. Recuerde eso. Hay alguien que nos va a pagar eso. No sé quién, pero nos lo van a pagar. Entonces, yo les quedo enormemente agradecida con que usted haya estado aquí un rato. Yo me siento también satisfecha con haberle podido acompañar un ratico y haberle aportado un poco más a su activo conocimiento en cuanto a este tema. Gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.